Bueno, Marianela, antes que nada, bienvenida a la provincia de San Luis. La importancia también de estar recorriendo el interior de Argentina, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, primero gracias a ustedes por todo el apoyo que nos están demostrando. El otro día jugamos en Córdoba, la verdad que estuvo muy lindo el ambiente, sentimos muchísimo el cariño del público y bueno, el domingo acá en San Luis esperamos que sea igual o mejor y la verdad que estar recorriendo nuestro país con nuestra gente es una sensación muy linda, muchas emociones y sobre todo tener el público otra vez en las canchas. En lo deportivo, ¿cómo ves el grupo? Bueno, ahora se tienen que medir de vuelta ante Chile, pero ¿cómo lo ves vos? Bueno, el otro día se vio, la gente que fue al estadio y la gente que vio el partido por la tele, se pudo ver que estuvimos muy bien, el grupo, hay un ambiente muy lindo, estamos con mucha ilusión, estamos jugando al final partidos que quedan muy poco para la Copa América y bueno, la verdad que el otro día en el partido las ocasiones no entraron, a pesar del resultado nos fuimos muy contentas, muy orgullosas con el trabajo y bueno, esperemos que el domingo tenemos que estar mejor y para que las pelotas entren. En lo personal, ¿vos cómo llegas? Bueno, yo estoy acá sumando, como siempre, juegue un minuto, no juegue nada o me toque jugar lo que sea. Es importante también que el grupo esté unido, que todas estemos unidas y al margen de quien juegue, tenemos que estar todas fuertes y que el grupo sienta que estamos todas a una. Marianela, un proyecto con muchos desafíos en esta selección argentina, hay mucho que se viene por delante. Es un proyecto con muchos desafíos, la Copa América y esta preparación le va a venir bien para llegar en condiciones, ¿no? Sí, venimos jugando las fechas FIFA de todos los partidos, al final vamos a ganar, a pesar de que sean fechas FIFA, lo sentimos como si fuesen partidos de la Copa América, y bueno, todos los partidos son importantes, indistintamente de los rivales, siempre intentamos preparar los partidos para ganar, obviamente, y bueno, esto es una oportunidad más y vamos a intentar aprovecharla. Marianela, buenas tardes. ¿Cómo tomaron el grupo que les tocó en la Copa América justamente, también comparte con Brasil? Bueno, creo que no hay mucho por decir, todos los rivales son complicados, esto es la Copa América, todos los países van a intentar mostrar su mejor versión y veremos en la Copa América, a ver qué pasa. En lo personal, ¿cómo viste el regreso de Vanin? Bueno, al final Steffi es una jugadora importante, es una jugadora que futbolísticamente suma muchísimo, así que bueno, estamos contentas y estamos contenta de que esté con nosotras. ¿Se nota el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país para que esta selección, para esta Copa América? Sí, a ver, al final cada vez hay más competencia, el fútbol local cada vez es más competitivo y bueno, eso también es importante, hay jugadoras que también cada vez se están yendo más al exterior, eso suma mucho y eso se va notando mucho a nivel grupal y a nivel deportivo para los partidos que estamos enfrentando. ¿Qué les pide el entrenador? ¿Es el típico entrenador que se preocupa mucho en el rival o confía en el potencial que tiene? ¿Y se casa con algún sistema de juego o en ese sentido flexible? No, acá lo que se pide siempre es intensidad, es ir, al final estamos defendiendo la camiseta argentina. Hay muchas chicas que quisieran estar en nuestro lugar, así que nos transmiten que aprovechemos las oportunidades, que cada pelota tiene que ser como si fuese la última y a partir de ahí lo que va pidiendo el entrenador, la idea de juego es siempre la que él propone y nosotras intentamos siempre transmitirlo en la cancha. Siguiendo la línea del colega que recién te preguntaba sobre el crecimiento del fútbol femenino, estás en el Español, en España, ¿cómo se ha vivido a nivel mundial y sobre todo en España lo que sucedió con Barcelona, Real Madrid en el fútbol femenino? Tuvo más de 90.000 personas. Sí, la verdad que bueno, eso fue récord mundial de asistencia. Yo que vivo en España hace muchos años, la verdad que fue algo muy lindo. Fue al final un partido que bueno, fue el primer Real Madrid-Barça en Champions, además fue en el Camp Nou. Así que bueno, ahí te das cuenta del crecimiento del fútbol femenino y que al final esto va para arriba. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la palabra de una de las protagonistas de la selección argentina. Hablaba en exclusivo para la prensa. Ahí podemos ver también que ya ha finalizado la práctica. Escuchábamos la palabra de Marianela, la gallega Szymanowski, quien, bueno, también lo mencionaba, su paso por el fútbol español, que está vigente todavía. Y ahora en esta llegada a representar a la selección que va a estar disputando este próximo domingo, a las 16 horas, en el Juan Gilberto Funes.
frente a la selección chilena que se está entrenando también en paralelo a esta hora en las instalaciones de Juventud Unida Universitario. Nosotros también ya lo vamos a estar ampliando a través de redes sociales, a través del diario digital de Radio Popular, el www.radiopopularsanluis.com.ar, y también en todas las novedades. Y además, para aquellos que siguiendo la transmisión en vivo, atención, porque en minutos comienza Pasión Deportiva en el aire de la radio a través del 98.5, 7 en el 100.7, sorteando algunas entraditas para lo que será este encuentro del día domingo